Este sitio nació unos años atrás en Tuxtla. Es el esfuerzo de una comunidad que en la organización encontró su fortaleza. De hecho, aquí habemos trabajando como 30 personas que estamos atentos a cualquier detallito. Y aparte nos visita la seguridad pública. Y tenemos aquí a de Protección Civil. Y ellos nos van a apoyar en ese aspecto. Este fin de semana, el Aguaje Balneario Natural, ubicado en el ejido San Agustín de Tuxtla Gutiérrez, fue de los más concurridos en los días santos. Por día, pues, fluctúa entre los 1.500, 1.800, los 4 días. Es variable, pues, no es de todos los días, pero ahorita sí ha habido bastante afluencia. Sin duda, el pasado domingo de resurrección fue su gran día. Un aproximado de 1.800 personas en el lugar. Sí ha habido bastante afluencia de personas, pero hasta el momento transcurrido sin incidentes, gracias a Dios. Pues nos encontramos resguardando cada punto, como es en el operativo de Semana Santa, pero transcurre todo bien, hasta el momento sin novedad. El sitio, que atiende de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo, cada vez tiene más que ofrecer a sus visitantes. Aquí se ofrece todo tipo de chucherías, la venta de agua y la comida que venden sobre este lado. Esta Semana Santa fue su analgésico tras 2 años de actividades limitadas por la pandemia. Ahorita, gracias a Dios, por lo que estamos viendo, sí hay bastante movimiento, las personas están llegando y sí se está haciendo productivo el día, muy productivo. Las personas sí ya salieron más, está muy lleno de hecho. En el negocio para nosotros sería excelente y para el lugar también sería excelente, porque sí nos visitaron muchísimas personas, gracias a Dios, y pues la economía se ve un poquito más. En este lugar nace y corre el agua cristalina. Su temperatura es un misterio. Es un lugar muy tranquilo, las aguas están limpias y el agua corre, pues no se queda estancado. La verdad, cuando hace calor se pone fría. Como ahorita que está el calor, sí, no está fría. Pero en tiempo de frío es tibia. Nada más el problema, hasta dice alguien, te dice que siempre no está frío. ¿Le quedan días para vacacionar? El acceso tiene un costo significativo para su mantenimiento de apenas 15 pesos. Y está cerca de una conocida refresquera de clase mundial ubicada en el libramiento norte-poniente de la ciudad capital. Pueden traer su comida, su mesa. Aparte que nosotros rentamos mesa, también pueden traer su mesita. Los fines de semana siempre están abiertos. Días de semana igual, siempre hay una persona de los locales que están, que siempre se queda en guardia para poder atender a los turistas que nos visitan. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.